gente, ¿cómo vamos? Hace ya días que salió la nueva actualización para DJI Fly, la versión 1.5.0. Yo la verdad es que siempre que sale una actualización la hago de una vez, y no me ha ido mal con todas las actualizaciones que he tenido. Y vamos a ver cómo nos está funcionando esto. Y pues la verdad es que yo nunca he tenido problemas cada vez que actualizo. Hay que tener en cuenta que esta actualización ya no se hace por Play Store, sino que toca directamente la página de DJI. Y aparte de eso, cuando usted está haciendo la actualización, ahí usted va a encontrarse con una serie de condiciones para que esta app funcione bien. Entonces ahí lo que vas a ver es que, por ejemplo, que el Android tiene que ser superior, si estamos hablando de Android, tiene que ser superior de 6, o que no sea superior a 10, un ejemplo. Entonces, si ustedes tienen en cuenta eso, nunca van a tener problemas con las actualizaciones. Y la otra cosa es que su equipo o dispositivo, el celular o la tablet que estén utilizando, tenga buena memoria libre, porque si no, eso también genera problemas pues en la función de la aplicación. Como les digo, yo no he tenido ningún problema con esto y vamos a mostrar pues lo que hay de diferente. Antes lo hacía con el celular y ahora me conseguí esta tablet pues para que se viera mejor, y pues vamos a probar entonces. Bueno, algo que me gustó mucho aquí en el tema de la actualización es que cuando estaba la actualización anterior, la DJI Fly, estas barritas de acá no aparecían. Me gustó porque así es como la DJI Go 4, que aparece acá pues la distancia y todo, y también cambió el sonido, ya el sonido no es tan aburridor. Otra cosa que me gustó es que cuando uno lo pone en modo sport, ya el sonido se cesa, ya no hay sonido. Eso fue lo que me gustó también. Entonces, si lo ponemos en el modo trípode o en el modo normal, ya vuelve el sonido. Entonces ya eso nos está avisando que los sensores están funcionando o no, para que el dron se detenga. Por lo menos aquí no andaría para adelante porque yo estoy al frente, ¿no? Pero si lo ponemos en modo sport, inmediatamente ya puede avanzar. El otro sonido que tenía antes era muy aburridor, y este es más suave. Y como vieron, esta actualización fue pues pensando en el Mavic 3, y ahora pues nos benefició fue a nosotros también. Eso sería lo único. Así, el resto yo estuve mirando y no le veo nada más diferente. La verdad es que me gustó mucho los cambios que hubo, pero ya en el tema aquí no veo nada diferente aquí pues internamente. Me gustó mucho este tema de las barritas acá, porque ya están más visibles, porque antes aparecían eran en las orillas, y ahora sí se ve mejor. Ya, como vemos, este dron solamente tiene sensores al frente y atrás, y por eso aparece así. Ya he estado volando de noche y no ha habido ningún lío, y me gustó mucho el tema del sonido de la alarma, que cuando uno lo pone en modo sport ya deja la bulla, porque eso ya sabe uno que cambió a ese modo simplemente cuando deja de escuchar ese pitido. Entonces está chévere porque así se pone todo más fácil, más fluido. Vamos a poner el modo normal otra vez y ahí vuelve y aparece el sonido.
La verdad es que ha mejorado bastante la estabilización de la señal. Como pueden ver aquí, yo estoy en el barrio. Aquí bastante interferencia y no lo afecta para nada. Otra cosa que cambió fue el tema aquí del RTH, ya aparece con una luchita, que antes no, pues, no aparecía. La indicación de dónde estoy mirando con el control. Creo que no está muy chido. Ver, pues responde muy bien. Lo hice en los dos modos, en el modo estabilizado, en modo FPV. Vieron que lo puse en el modo trípode, normal y sport. Lo subí por bastante altura para tomar una foto de gran angular y nada falló. Como les digo, influye mucho el estado del equipo que le conecten como monitor para que la aplicación funcione bien o no. A mí no me ha fallado ninguna de las actualizaciones que yo he hecho, y esta me parece que es de las mejores actualizaciones que le han hecho a la DJI Fly, porque ya, pues, como viene preparada para el Mavic 3, pues nos beneficiamos los que tenemos el Mavic 2 y el Mavic Mini, que también funciona con la DJI Fly. Y listo, mi gente, eso era mostrarles cómo me ha funcionado a mí la versión 1.5.0. Ya, nos vemos.